Por su parte, el viceministro de Vivienda aseguró que una propuesta para poder resolver el tema de las invasiones es la utilización del Fondo Guatemalteco de la Vivienda, FONGUAVI. Pero sabe usted, los invasores regularmente no pueden cumplir con los requisitos requeridos por esta institución. El viceministro de Vivienda, Víctor Corado, se refirió a una de las opciones para los que no tienen casa. Esta es un subsidio del Fondo Guatemalteco para la Vivienda FOGUAVI, pero los requisitos que piden ni cerca le llegan los que invaden. El subsidio que da FOGUAVI a cualquier persona es de 20.000 quetzales. Obviamente tiene sus limitaciones, tiene que estar dentro de su capacidad familiar de ganancias durante un mes de no mayor de 8.000 quetzales, que es equivalente a 4 salarios mínimos, y algunas otras cuestiones legales que piden como subsidio. Sí. Tienen que tener lote propio, porque eso, el subsidio se da dentro del lote propio. Entonces estamos viendo si podemos trabajar con algunas otras dependencias, y eso lo estamos informando en los próximos días. Subsidios a los beneficiarios. Entonces ahorita cabalmente nos juntamos para hacer un programa, a ver de qué manera les podemos ayudar, y vamos a estar trabajando en los próximos días. Aunado a esto, pues estuvimos hablando de otros programas.